113 alumnos de la escuela Miguel Ramos Arizpe iniciaron el periodo escolar sin maestro. Madres de familia pidieron por esta vía a la Secretaría de Educación la solución inmediata a este problema. De lo contrario, el martes cerrarán las puertas para impedir el acceso. No hay maestro para primer año ni quinto y no es justo que los niños de primer año no tengan maestro. Entonces la queja de nosotros es de que, bueno, más bien dicho, lo que vamos a hacer es de que mañana, si no llega el maestro para primero de A y primero B y el maestro de quinto, no vamos a dejar entrar a los niños, ni a maestros, ni nada. Nos vamos a plantar afuera de la escuela. Por su parte, el director de la escuela dijo que esto ya estaba previsto y ya se tenían asignados a los maestros. Desde la semana pasada yo ya tenía previsto esto. Yo ya tenía los tres maestros que iban a cubrir como interinos. Y me suspendieron los maestros el día jueves, recibí indicaciones. Y ahorita a las 8 de la mañana iban a estar mis maestros titulares. Ahorita tengo tres grupos sin maestro. Estoy esperando, son 9:30 y todavía no llegan. Con la imagen de Marco Gámez para RCG informó, Enrique Hurtado.